entretenimiento, la cultura y la diversión en Econoticias 50 años. Presenta el mejor plan para disfrutar en la ciudad, una completa agenda de sitios, eventos, personajes que visitan nuestra ciudad y las actividades que demuestran por qué Ibagué es un destino único para divertirse y compartir de la mejor agenda de entretenimiento y cultura. Ahora sí, hola Miguel, ¿cómo estás? Invitados muy especiales. Claro que sí. Bueno, en esta agenda de entretenimiento y cultura de Econoticias 50 años, pues nos hemos dado la tarea de empezar a mirar, a buscar a estos ibaguereños, a estos tolimenses que están fuera del país, que están haciendo cosas maravillosas, y pues este es uno de esos casos fantásticos. James Cañón, bienvenido a Ecos del Conveima, a esta agenda de entretenimiento y cultura. Hola, Tate, ¿me escuchas ahora? Ahora sí. Vale, hola, buenos días, muchas gracias, me encanta estar aquí, gracias por invitarme. Bueno, son como más de 20 años fuera del país. Exactamente, 20 y tantos, 23, 24. Bueno, para quienes llegan en este momento a nuestra audiencia, James Cañón es un escritor, es un publicista ibaguereño, hijo de dos personas maravillosas, de don José de la Cruz Cañón y doña Blanca, que pues han sido personas que han hecho mucho también aquí por Ibagué y por el departamento. Bueno, escritor, publicista, ya gringo, porque ya llevas muchos años por allá, pero hay algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, es ese título, La Aldea de las Viudas. Cuéntanos un poco, porque además ha sido un hit y ha estado por todo el mundo, ha sido traducido ese libro a muchísimos idiomas. ¿De dónde sale? Hablemos un poquito de La Aldea de las Viudas. Bueno, a ver, La Aldea de las Viudas es el título que se le dio una vez lo tradujeron al español. Yo originalmente lo escribí en inglés. Uh-huh. Y el título original vendría a ser algo así como Cuentos del Pueblo de las Viudas y Crónicas de la Tierra de los Hombres. Es un título muy largo, pero que es muy significativo, porque realmente vivimos en una tierra de hombres. Creo que eso es clarísimo. La idea original surgió de una noticia que yo leí en alguna ocasión acerca de un pueblo en Colombia donde un grupo subversivo se había llevado a todos los hombres y quedaron únicamente las mujeres. Y lo que yo quise fue imaginarme qué pasaría con esas mujeres. Usualmente creo que las mujeres se desplazarían a una ciudad grande, pero yo quise imaginarme un futuro mejor para esas mujeres. Y básicamente, durante un periodo de 15 años, estas mujeres logran crear lo que los hombres están luchando en la guerra. Ese ideal que los hombres quieren conseguir en la guerra, ellas lo logran simplemente con su sentido común, por el hecho de ser mujer. Lo cual, por supuesto, que ha desatado una cuestión feminista. Y volvemos un poco al título original del libro, ¿no? De la Tierra de los Hombres. ¿Y por qué un movimiento feminista ha sido tan importante? ¿Y por qué yo creo que en cierta forma me he identificado con él y he querido como darle un poco de voz a las mujeres en este libro, ¿no? Además es que es un libro feminista escrito por un hombre. Sí, sí, es curioso. Pero a ver... creo que raíces de ello viene. Yo me crié en una casa donde la única mujer era mi mamá, pero era un personaje bastante fuerte, con mucho carácter, muy paciente al mismo tiempo, amorosa y muy eficiente. Y luego tenía la abuela paterna, que era básicamente igual. Yo creo que fue muy influenciado por las mujeres desde niño. Y no, actualmente muchas personas me dicen, cuando hablo del feminismo un poco, ¿y por qué si las mujeres tienen un movimiento feminista, por qué los hombres heterosexuales no podemos tener un movimiento de nosotros? Bueno, pues sencillamente porque los hombres heterosexuales nunca han carecido de exclusión en una estructura política y social. Las mujeres sí han carecido y siguen careciendo, y te puedo dar muchísimos ejemplos de partes donde las mujeres no están representadas. Bueno, esto ha dado la vuelta al mundo, esto ha tenido traducciones en muchísimos idiomas. ¿Cómo te ha ido cuando llegas y te enfrentas a esas feministas que son tan, tan aguerridas y defienden tanto, excluyen a los hombres,
no los admite. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de llegar a dar una conferencia en México, en Francia, en Bélgica, en muchos lugares en los que sé que has estado, y te encuentras a esas mujeres que se defienden ante todo lo que ha sucedido a nivel global con el tema de que la mujer nunca ha sido tan tenida en cuenta como quizás lo está haciendo ahora? Yo creo que es importante pensar, cuando me enfrento a este tipo de entrevistas a las que tú dices, o cuando me pongo a escribir, pensar como pensaría una mujer. Yo sé que es suena un poco raro y un poco difícil, pero es un ejercicio muy interesante, y yo es un ejercicio que le recomiendo a muchísimos hombres, tratar de ponerse en los zapatos de las mujeres. Lo que significa, por ejemplo, cuando hablaba anteriormente de todas esas carencias que ha tenido la mujer en una estructura social y política, me refiero básicamente a que las mujeres no tienen, según estadísticas, no van a tener una igualdad de salario al que tienen los hombres hasta dentro de unos 100 o 150 años. O sea que es gravísima. Esto, sin embargo, tú puedes decir, ok, pero no va a matar a nadie. Pero sí hay cosas mortales. Por ejemplo, hasta hace 10 años, todo lo que se trata de seguridad de carros, todo se hacía con maniquíes. Dummies masculinos. Totalmente masculinos, con las medidas corporales de un hombre. Por supuesto, hay estadísticas también que demuestran que las mujeres han sido mucho más afectadas en accidentes automovilísticos, ese tipo de cosas. Para responder a tu pregunta, cuando me enfrento a un grupo de estos feministas, como tú dices, tan fuerte, yo creo que yo no represento ese tipo de movimiento. Para mí, desde como yo veo el feminismo, es simplemente como igualdad. Yo creo que es lograr una igualdad entre hombres y mujeres. Y es más bien como una posición de entendimiento entre los dos, más que una oposición a los hombres. Sí. Bueno, me imagino que ya tenemos en camino, próxima a ver la luz, una nueva novela. Sí, a ver, eso ya ha tardado muchísimo. Yo escribí otra, que no es realmente una novela, es como una memoria, y es algo que no quiero publicar hasta el momento. Eso gasté una cantidad de tiempo, no invertí muchísimos años en ella. Pero estoy trabajando en una novela que ya llevo mucho tiempo en ella, es acerca del desplazamiento. Pero no es solamente el desplazamiento físico por cuestiones políticas, sino también hay un desplazamiento cultural al cual me he enfrentado yo personalmente, que es cuando tú te encuentras en medio de una cultura que no es la tuya, fuera lejos de tus raíces. El desplazamiento social, el desplazamiento emocional, laboral. Entonces, básicamente he creado una historia en la que todo ese tipo de desplazamientos se unen, abarcando un periodo como de 30 años con un personaje, que es nuevamente una mujer, nacida en el Tolima, que ha emigrado a los Estados Unidos y luego es deportada y se enfrenta con su propio desplazamiento al desplazamiento de todas las personas que se encuentran. Todos los personajes en esta novela han sido desplazados de una forma o de otra y todos están buscando un lugar que no es necesariamente un lugar físico. Bueno, para terminar, tú eres profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York. En este momento, Nueva York es como la capital del coronavirus en el norte de América. ¿Cómo se está viviendo? ¿Cuál es la situación que se está dando allá? A ver, aquí tenemos una especie de cuarentena que no es para nada lo que se está viviendo en otros países. Nosotros podemos salir todo el tiempo, siempre y cuando tengamos el tapabocas. Eso crea problemas por un lado y, bueno, yo creo que nos hemos enfrentado al significado diferente que tenemos todos acerca de lo que es la libertad. Y eso, la verdad que me ha confundido muchísimo. Tú has escuchado probablemente acerca de las protestas que han habido en otras ciudades, en otros estados, de la gente que quiere salir, que no quieren ponerse el tapabocas, que quieren estar por fuera. Te repito, es una cuestión de la definición de la libertad. Con este tema podríamos hablar de qué va a pasar con la globalización, que si China va a ser el nuevo líder mundial, cantidades de cosas diferentes. Para mí, yo creo que lo más importante es cómo esta pandemia va a cambiar el valor de la vida humana.
porque estamos viendo que los médicos están decidiendo si salvan a una persona joven o a una persona mayor. Eso me parece a mí gravísimo. Pero también estamos viendo a un político diciendo la gente mayor, los adultos mayores se tienen que sacrificar por la economía de este país. Eso es algo que se dijo aquí. Entonces, yo sí me pregunto todos los días, una vez haya pasado esta pandemia, ¿vamos a volver a darle el valor a la vida humana que le dábamos hace unos meses? Sí. La respuesta, desafortunadamente, está en manos de políticos irresponsables que tenemos actualmente. Sí. James, muchísimas gracias y quiero que quede la promesa que apenas vaya a haber lanzamiento de nuevo libro, vas a estar aquí con nosotros de nuevo. Claro que sí, yo te dejo saber, serás la primera. Gracias. James, muchísimas gracias. Maravilloso tenerte en esta agenda de entretenimiento y cultura. Un abrazo en la distancia y mucha suerte y mucho cuidado, por favor. Gracias a ti. Un beso. Saludos. Un beso, chao.